Todos los derechos de la Constitución se han restringido en nuestro procedimiento. La prohibición de trato degradante, bueno, en cierta forma, las conducciones esposados, los insultos y vejaciones que sufrieron por parte de la policía que los trasladaba. Artículo 17, libertad, prisión provisional. Intimidad, interceptación de emails y seguimientos. Inviolabilidad del domicilio, registros en despachos y domicilios. Secreto de las comunicaciones, interceptación de llamadas y de emails. Libertad de circulación internacional, prohibición de abandonar el país. Libertad de expresión, prohibición de debate en el Parlamento, criminalización de una conferencia sobre la independencia. Reunión y manifestación, prohibición del referéndum, prohibición de los actos de protesta. Derecho a participación y representación política, suspensión de funciones. Derechos procesales, secreto de la investigación, denegación de acceso a información de otros procedimientos. Legalidad penal, nuevas interpretaciones y nuevas reglas de competencia. Libertad ideológica, prohibición de promover la determinada política o hacer determinado debate. Es que hasta la libertad de culto se ha restringido porque el señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión. ¿Por qué? Para dar respuesta a esta opción política se tiene que excepcionar todo el catálogo de derechos de la Constitución española.